24 de febrero, Día de la Bandera Nacional Mexicana. ¿Sabías que la bandera mexicana fue elegida como la más bonita del mundo en 2018? Y en 2011, la bandera mexicana rompió el récord Guinness por el asta más alta de América con una altura de 120 metros. Sin duda alguna, la bandera mexicana, además de ser un símbolo patrio y representar el espíritu de unidad, valor y patriotismo, es un elemento unificador. Es una expresión auténtica de nuestros orígenes, así como el deseo de fortalecer el sentido de identidad nacional como país independiente y soberano. El 24 de febrero es el día designado para rendir homenaje a uno de los símbolos patrios más queridos por los mexicanos, su bandera. La bandera nacional mexicana es un símbolo de libertad, justicia y nacionalidad. Su escudo y sus colores representan el origen, principio, valor y lucha de los mexicanos. El Día de la Bandera Mexicana fue establecido el 24 de febrero de 1934. Sin embargo, esta conmemoración nacional fue oficialmente reconocida hasta 1940 por decreto del presidente Lázaro Cárdenas del Río. Pero, ¿sabías que la bandera de México ha tenido una evolución? ¿Se ha transformado de acuerdo a momentos históricos del país? En ella se han representado eventos agradables, hazañas, pero también fracasos y derrotas. En 1821, Agustín de Iturbide se inspiró en dar garantías a los mexicanos, declarando la independencia de México. Es entonces cuando nace nuestra bandera. Fue la primera vez que una bandera de México llevó los colores verde, blanco y rojo en franjas diagonales. El significado de los colores era blanco, religión católica, verde, independencia de España y rojo, unión. La unión entre europeos y americanos. Tenía al centro una corona que simbolizaba la transición hacia el primer imperio mexicano. En 1822, Agustín de Iturbide se convirtió en emperador de México y ordenó que los colores de la bandera se colocaran en posición vertical y le agregó un águila parada con su pata izquierda sobre un nopal en un islote de una laguna, con una corona imperial. Al finalizar el imperio de Agustín de Iturbide, en 1823, el Congreso Constituyente instauró oficialmente la bandera nacional, conservando los colores verde, blanco y rojo, pero con algunos cambios. Al águila se le quitó la corona imperial, y se agregaron los símbolos republicanos de las ramas de laurel y encino. A mediados del siglo XIX, con la llegada de Benito Juárez a la presidencia del país, se cambió el significado de sus colores, como consecuencia de la separación del Estado con la Iglesia. Ahora el verde representaba la esperanza, el blanco la unidad, y el color rojo, la sangre de los héroes nacionales. El 39 de diciembre de 1880, el presidente Porfirio Díaz decretó que el águila se representara de frente con las alas desplegadas. Durante la Revolución, en 1916, el presidente Venustiano Carranza decretó que reglamentaba las características del escudo para la bandera. Así, se unificó el ávaro patrio
En ese modelo, el águila estaba de perfil, con sus alas en actitud de ataque y devorando la serpiente, como símbolo del lugar donde los aztecas habían fundado México Tenochtitlan. En 1934, bajo la presidencia de Lázaro Cárdenas, se realizaron acciones para impulsar el culto hacia la bandera nacional, colocando de forma oficial el abanderamiento a corporaciones o instituciones civiles. A las autoridades educativas del país les corresponde realizar ceremonias para rendir los honores respectivos. 50 años después, en el año de 1968, el escudo nacional de la bandera de México fue rediseñado y es como hasta ahora conocemos a nuestra bandera. La bandera, el escudo y el himno nacional forman los símbolos patrios. Como mexicanos, estamos orgullosos de nuestros símbolos patrios y lo que simbolizan: nuestra libertad, nuestra independencia, nuestra unidad. Son emblema de nuestra historia, de nuestra esperanza y de nuestro presente. Por eso, es tan importante que los conmemoremos y que les rindamos mucho respeto. ¡Feliz Día de la Bandera Nacional Mexicana! Espero te haya gustado este video y te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales como Escuela de Aprendices. Suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Hasta la próxima!